Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Esta noche, Nochebuena, y mañana es Navidad. Hoy estamos, queridos amigos, así a las vísperas de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo que se encarna y Dios mismo que entra en nuestra historia. Leemos la primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, 1 al 5, 12 y luego del 14 al 16. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededores, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fueras y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Queridos amigos, esta es la hermosa profecía del reinado de David. Te haré eterno por los siglos de los siglos. Pero ciertamente, queridos amigos, que la presencia de Dios que se encarna, construir el templo significa que cada uno de nosotros, como nos dirá después más tarde San Pablo, cada uno es el templo espiritual donde Dios habita. Opeare coñande coeno entonces, ñande yara mo o uta lleva o nace. Apeñande recoebe. Peñanderete pibe. Aquí está el templo presente. Nave reñemon que está más en 10 y naya e arañande a lleva. El templo vivo que está preparado justamente para que reine Dios. Y sobre todo, como le dice el Señor por medio del profeta Natán, este es el templo, la tierra que yo he elegido para reinar eternamente. Topeisa que na peña de Apoteva llévase yo que cuera. Que la gracia de Dios, que la presencia de Dios, que la encarnación de Dios. Mañana es Navidad, mañana llega Jesús a nuestra vida, pero para eso tiene que estar preparado el templo. Para eso tiene que estar un corazón arrepentido, limpio, abierto, barrido, para que pueda nacer el Salvador del mundo. El que nos transforma, el que nos cambia la existencia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.